Hola amigas y amigos del canal Valga la Redundancia y Rachel Música y Amigos. Bienvenido a este capítulo especial de Sábados Day of Saturday, que tenía un poquito tirado por falta de tiempo, pero ya lo estamos retomando. Dicho esto, vamos a partir con las noticias. Bueno, Andy Bell, como todos saben, ya llegó el newsletter de Rachel Ace, donde dice que va a estar en el Festival Rewind en Escocia, en el norte y sur, en el verano. Las fechas son el 22 de julio, 5 de agosto y 19 de agosto. Un día antes de mi cumpleaños, paso el dato. donde también se va a presentar V40, The Art of Noise y otros grupos más del mismo onda ochentero, toda esa onda. Y los que puedan viajar o tengan la suerte de andar por ahí, pues, para que me puedan ir. Así que paso el dato. También mencionar que va a participar en el Festival Forever Young de Irlanda en julio. La fecha está por definirse y las entradas van a estar a la venta ahí pronto en la página correspondiente. Pasando al otro tema que tengo acá anotadito, que hoy día anoté, Bill. Estuve revisando el newsletter, así que estoy haciendo como un resumen. ¿Ah? Para los que no leyeron. En la página de Lexer Music todavía queda merchandising de la gira de World We Gone, porque para que quiera adquirir algo, tienen harto ítem ahí donde uno puede elegir desde esa gira, que todavía están pendientes, que están a la venta, así que ahí pueden tener algún recuerdo de esa gira para que lo puedan encargar. Respecto al de Neon Live, que hace tiempo Richard nos va actualizando y todo, dice que pronto se vienen noticias respecto a eso. Yo no sé si será al tema del lanzamiento, porque hay un todavía se pueden cargar, o derechamente irán a retomar la gira mundial, que es lo que todos esperamos, así que hay que cruzar los dedos. Por ahí creo, dicho de ese paso, entre comillas, quiero aprovechar de mencionar en el WhatsApp de Argentina, del Fans de Rachel, no me acuerdo el nombre, Carla, si no me equivoco, publicó una foto de alguien diciendo que Vince Clarke ahora retomaba el tema de la radio con el nombre de Synthesizer Show, que parte ahora en febrero, si no me equivoco, 9 de febrero, 5 de febrero, por ahí, donde van a hablar algunas cosas, así que parece que todo indicaría que a lo mejor van a retomar el tema. No sé si van a robar la gira, van a preparar otro disco, estamos todavía esperando, así que acusando los dedos para tener buenas noticias ahí con el hombre. Ojalá que conteste algunas preguntitas, porque cuando uno le escribe en el programa no pesca nadie. Así es. Pasando a otro tema, el libro de Richard Ace va a ser publicado durante esta semana en Estados Unidos, para quien lo quiera adquirir, que hizo junto ahí la presentación con harto artista, entre ellos Andy Bell, hace un tiempo atrás. Ahí va a estar publicado en esta semana en Estados Unidos, así que felicitaciones para Richard, le mando un gran abrazo y que sigan los éxitos para él. No, el hombre siempre nos mantiene ahí al tanto en general. También nos invita a escuchar un remix no oficial de Deeper, The Fall Remix, The World Be Gone. Es un remix que yo personalmente lo escuché y no me movió un pelo, no me gustó. ¿Para qué va a ser otra cosa? No me gustó. Así que, pero los dejo invitados para que lo revisen. Voy a dejar el enlace ahí, de las cositas que estoy comentando acá, voy a dejar el enlace aquí abajo en el video. Y, bueno, recordar siempre que se integren en el Fans de Rachel. Hay una página en Facebook que se llama Fans de Rachel, que es de Argentina, y ellos tienen un WhatsApp, ¿ya? Así como el que tengo yo, The Rachel en Sudamérica, ellos tienen uno que se llama Fans Rachel Fans, o Fans de Rachel, si no me equivoco. Para que se integren, porque ellos siempre están publicando cosas, compartiendo cosas, hay un grupo que es bien movido, están siempre en contacto, la gente es bien, bien entretenido. Ya sé que les paso el dato para que se integren. Y también les paso el dato, que también ellos tienen un Instagram, y yo hace poco también, el otro día tonteando, dije, no tengo un Instagram de Rachel Música de Amigos, y se me ocurrió crearlo. Así que les voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedan entrar y puedan ingresar. Para que nos vayan, me vayan siguiendo ahí todo el cuento ahí, porque voy publicando fotos como más rebuscadas, ese tipo de cosas, algunos videos. Y también voy a subir videos chiquititos de los capítulos que vaya haciendo yo acá para el canal de YouTube. Voy a hacer algunas cosas ahí, como un resumen más chiquitito ahí.
para que lo tengan presente, así que para que se integren. También les voy a dejar el enlace aquí abajo. Busquen el Facebook también de nosotros, Heroic Challenge en Sudamérica, en Facebook, y también tenemos un WhatsApp. También les voy a dejar un enlace de WhatsApp para que se puedan integrar al WhatsApp. Claro que el WhatsApp de nosotros es más informativo, el de Argentina es más cordial, es como más de conversación, saber cómo están, saludan de cumpleaños, todo eso, los chiquillos son bien, bien cordiales. Así que eso se agradece bastante. El que manejo yo prácticamente es como para hablar de música de repente, o pasar datos de música, compartir música, ese tipo de cosas. Ya, por si acaso. Para que no se vayan a defraudar si es que entran, porque no es un WhatsApp que se les va a llenar así como de comentarios, no. Yo lo uso más que nada para compartir los videos que subo en el canal, ese tipo de cosas. Ya luego una información puntual con artistas y cosas por el estilo. Así que eso, pues, les dejo la invitación a que revisen este capítulo. Estén bien atentos a las cosas que se vienen. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y nuevamente hacer el llamado para que participen en la tercera entrega del Richard Fans Course. Give a little tribute. Para que lo revisen. Ahí voy a estar reiterando, compartiendo los requisitos y todo para que puedan participar. Así que tenganlo bien presente. Les pido por favor que publiquen en sus muros, compartan con quien sea, con donde ustedes quieran, para que mucha gente pueda participar y se pueda hacer algo bonito. La idea es que la gente participe y podamos llegar a más personas y todo eso. Así que eso, amigos. Este capítulo ha sido como bien cortito, rapidito. Discúlpenme si lo hice un poco tarde, porque de verdad estaba súper corto de tiempo. Así que por eso, pues, más que nada es como un resumen de lo que hizo, de que dijo Richard ayer. Y otras cositas más que mencioné ahora son como el tema del Instagram y todo eso. Así que los dejo invitados. Voy a subir un videito más chiquitito al Instagram. Y eso, un abrazo gigante, cuídense y nos estamos viendo. Chao, chao.